¿Cómo es eso? A ver, habla conmigo. ¿Cómo hace? Así, mi amor. Por ejemplo, vos estás así. Peque la espalda que me estás viendo. Pero la tengo que poner el culo, boluda. Por eso, hay un error en el diseño. Hay un error en el diseño. Sí. Yo siempre, un día se lo dije a Chiche Gerlun y cortaron el programa. Chiche Gerlun me preguntó si yo quería ser mujer. Yo le dije, yo no quiero ser mujer. Yo soy gay. El año pasado fue. Yo soy gay, no tengo problema. La gente tendrá problema que yo sea gay. Yo no tengo problema de ser gay. Al contrario, no me causó ningún problema. Los problemas míos son otros que no fui yo el culpable, justamente. Pero bueno, yo no tengo problema. A mí me gusta ser gay. Estoy contento, estoy feliz. Todo lo que sí, a mí me molesta una cosa. ¿Qué? Los huevos. ¿Cómo a usted? Habla por vos. No, yo hablo porque yo la he visto a usted trucándose y que los huevos se le escapan para el costado. Los huevos son molestos, no me diga que los huevos no son molestos, es como tener las tetas grandes. Te anda con el slip que se te aprieta con la que te aprieta la cabeza. Y por acá debe estar mi modista, Karina, que ella es testículo, que ella me agarra. ¿Dónde está Karina? Ahí está Karina. No sé, los huevos son terribles, Karina. ¿Qué dónde me los pongo? Me los pongo para acá, me los pongo para allá, me duele. ¡Ah! ¡Ay! No hay nada más lindo que ver un tipo cuando viene caminando de frente, nosotras las mujeres, que es lo primero que le vemos, mi amor, el bulto y los huevos. No, el bulto, no. Pero bueno, una buena poronga. Mirá, equivale a los huevos. Claro. Bueno, pero los huevos, está bien, a los hombres, a los hombres les gustarán las tetas, pero las tetas son incómodas, tiene esas tetas enormes, usted no puede dormir boca abajo, ni no me diga. Discúlpeme, pero yo estoy ovulando ahora. Pero dejate de joder, las tetas grandes son incómodas, son lindas para un escote, pero son incómodas. A ver, está bien, le dejo las tetas, yo le dejo las tetas, el diseño que alguien ha... Los huevos tienen que estar adentro. Los huevos tienen que estar... La pija tiene que estar afuera. Las declaraciones así de Roberto Piazza. Así yo le dije a Chiche Gerlun. Los huevos adentro, la poronga afuera. Teta no quiero, quiero ser gay. Sí le dije, me gustaría ser lo que soy, con pija, sin, así, sin nada, pero tener acá una vagina. ¿Una vagina? Sí. Mira qué loco. Sí, sí. Porque, ¿sabés qué? El culo es para cagar, boluda. ¿Qué está haciendo, tarada? ¿Ves que está loca, está estúpida? No, pero me dio, siempre tuve ganas, boludo. Sí, usted está medio loca. Dios. No, y por eso, y llegué y me dijo, pero no puede ser, sí, sí. Y muchos hombres y muchas mujeres le gustaría ñaca al marido, pero por adelante. Y lo hacen. A mí no me van a joder, que son todas mentirosas. Dios. Así que eso yo se lo dije a Checho. Y es lo que yo pienso, hasta así. Los huevos son molestos. Mentiroso es su marido, que todo el tiempo, todas estas cuatro funciones, trajo a su madre, que está en el camarín. Y en el camarín está totalmente loca esa mujer. Y todo ya sé que está loca. Y todo el tiempo está diciendo esto, mira. ¡Walter! ¿Qué quieres? Mira. Vení, Walter. Te necesito, Walter. ¿Qué querés? Pero vení, te digo. Mami, no hinches las bolas, estoy ocupado, ¿en serio? No interesa, un minuto venís. Así, todo el día. Nada más. Todo el día, todo el día. Me despierto, yo vivo en el segundo piso, me despierto y la vieja dice, Walter. Y lo peor que le dice, guatito mamá. Guatito mamá. Guatito, ¿me escuchás? Guatito mamá. Tiene 60 años el puto, le dice guatito. Pero pedazo de puto, ¿cómo no va a salir puto y viejo? Guatito, mamá, ¿cómo se dice? Guatito, Robertito, mamá. Robertito, mamá. Guatito, mamá. Dios mío, pero hay más declaraciones, ¿escuchá? Cuando nace, Guatito, mamá. Esta. Me puse a llorar. Era tan feo. Cuando nació. Tan feo. Sí. Era un indio, negro, arrugado, los pelos así parados. Yo le ponía colonia, viste, se arrastraban y al rato los pelos así. Yo lo puedo creer. Pero mirá qué feo, parece un indio, mirá qué negro, arrugado. Las manos eran otras que las de Mitra eran. Era horrenda. Bueno, eso lo dice, ahora lo está diciendo acá en el teatro, sí. Eso lo dice en las cenas, en las fiestas, fiestas familiares, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Siempre dice que el hijo era feo y que no lo quería, que no lo quería, que no lo quería. A mí lo que me ese dijo... Ese chico se va a suicidar. Claro. Se va a suicidar, yo de acuerdo, no lo digo, yo no tengo la culpa, si se suicida es por la madre. A mí lo que me dijo en una fiesta, me dijo, ¿cómo nació un nenito? Vos sabés que yo lo tiré para arriba, pensé que era un murciélago.
Y no, la madre. La madre, sí. Pero y sí, sí, y era lo, escupe, lo patea, lo escupe. Y la vieja hace lo que hace. Pues hace el día de su cumpleaños, la vieja cumplía 82, ahora tiene 85 mil, no sé cuánto. No sé, ni me acuerdo, porque ella miente todo. Entonces la vieja andaba caminando, ¿no? En la oscuridad. Como las viejas chotas. Sola. Estaba yo en la casa. Como yo no tengo mucha pelota, no me, ¿qué tal? Bien. Yo soy re simpático con ella. Bien. Bueno, entonces se fue a la oscuridad y quiso prender la luz y había un escalón y se fue a la mierda, la vieja, ¡pah! La vieja quebrada. Y la concha de tu hermana vieja, era el cumpleaños el otro día, el otro boludo del hijo gastó como, no sé, como 2000 mangos en alfajores, sándwiches, empanadas. La vieja quebrada. Yo, ¿quién se ocupó de llamar a la enfermera, a los médicos, a mis vecinos, porque están viendo la mano del culo? Robertito, mamá. Ah. Bueno, se llevaron a la vieja. Desde ese día, hace 4 años, la vieja está quebrada en la cama así, tirada así. Pero la vieja, ¿sabe lo que hace? Yo la vi. ¿Qué hace? ¿Se patea? Ahora se para, ya camina con ese aparato, no sé cómo se llama. Bueno, y anda caminando. Andador. Así. Claro. Y cuando no hay nadie en la casa, anda así de rueda la vieja, donde estamos nosotros, anda así. Guachito, quiero comida. Quiero churros. Los churros de Roberto son mejores que los tuyos, hijo de puta. Los churros de Roberto son mejores que los tuyos. Le dice al hijo. Al hijo. No, la comida que comí a la medida no quiero a la noche. Yo quiero comida nueva. No me gusta, Pues dice que tiene el cuello chiquitito. No sé, le falta poronga. Por eso. Y el otro día me levanté. Sí. Estaba la vieja parada. Sí. La heladera abierta y la vieja dentro de la heladera metiendo. Cual gremlin, la vieja así comiendo un chocolate. Y después cuando sintió ruido salió corriendo. Y... en la silla de ruedas. Me muero. ¿Pero usted no pensó alguna vez que va a ser como esa señora? Jamás. Usted va a ser así. ¿Y usted no piensa de que yo no, le voy a pegar un tiro no. en medio de la sien? ¿A quién? Cuando a la vieja, así. Cuando quiere ser sicaria, yo la contrato. Ayer le fabriqué, le hice así, no sé cómo le cociné una docena de. Le fabriqué albóndiga con vidrio molido. Pues en Santa Fe matábamos los perros con albóndiga con vidrio. Sí, sí. Hace mucho tiempo atrás, ahora no, por supuesto. No, pero ahora también puedo matar viejas así. Y le hice albóndiga con vidrio molido. Sí, pareció a la Banucci. La voy a llamar para que la mate la vieja. Y le hice albóndiga con vidrio molido a la Banucci. Y le di. Y se lo comió. Era la nona de la película, ¿se acuerda? Y comía con. ¿Qué albóndiga? ¡Más albóndiga! ¡Compa! Nada, la vieja durmió divina. Dios mío. ¿Cuál Caperucita? Mira, hay una declaración más, mira, escucha. Las de antes éramos así. Yo me casé virgen, querido. No se chupaba. ¿Dónde queda? Me casé virgen yo. Dice que se casó virgen. Bueno, porque las mujeres, como ella y como yo, siempre hemos casado. Mira, se ríe la vieja boluda. ¿Cómo es vieja esa señora estúpida? ¿Usted la conoce? No, pero me salió decirle. Desde hoy se está riendo de vos ella, ¿eh? ¿Este es tu hijo, nena? Sí, mi amor. Ay, Dios mío. Me rompí la bola porque te quiero. ¡Ah! El hijo tiene las patas abiertas. Si esas son las vías, lo que deben ser la estación. Viste, está sentado ahí desde hoy, ¿eh? Así con la pija así de costado. Toma. Boludo, se me puso el culo al palo. Che. Lo que haría. No está loca, total. Está bien. Porque estuvieras tú. Ay, Dios mío. Porque. Sí.